está Gia, señores, sí. En el Choplin. ¡Qué miedo! ¡Mujer! Pásamela. Con ella sí, castígame. Con castígame, ahora sí. Ojalá. Ya ves que cuando juegas el juego de la botella, regularmente te dan un castigo cuando la punta te apunta a ti. Sí, el castigo para mí fue ya besar a Tereno. Oh, ¡ay, qué castigo me dieron! Y vomitó tres veces, dígame, todo el día. Ah, chales, ¿qué pasó? Ok. Vamos a hacer el concurso, la botella aquí en el Choplin, y luego vamos a hacerle un piolirreto, o sea, un reto bien cañón. Dale. A quien le toque la botella. Dale vuelta, por favor, la botella, mi querida Gia. Doctora, venga a acá. A ver, dale vuelta a la botella. ¿Qué ángulo? ¿Qué ángulo? ¿Te gusta el ángulo que te suena? ¿Qué? ¡Tú, Piolín! ¡Una vez más! ¿A quién le tocó la botella? A ti, Piolín, le tienes que dar un reto a Gia. Okay. ¿Cómo siempre para en mí? Ah, con ese cuerpo que tú tienes, hasta paras el camión. Es que está bien. Una vez más. Carne, no, no, ya. No, no, ya. Ahí se quedó. Ok, entonces yo tengo que decirle a Gia, ¿verdad? Lo que tienen que hacer. Correcto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Llama de volada al 1-888-888-3021. Y dime si a ti te gustaría besar a Gia. Vienes al estudio aquí. ¡Oh! ¿Qué? Es ahorita ese. ¡Hey! ¿Yo dónde firmé que iba a hacer esto? ¡Oh, baby! ¿Qué? Tienes que hablar con mi PR. Pero no de esos besos como le dio el terreno. No, de los curan 5 minutos y te mareas. ¿Qué? Estos me faltaron 99, 4, okay. 99 ya. ¿Le vas a meter la lengua a DJ? ¡Oh! ¿Qué? Él tiene novia. So that would not be okay. Gia, le vas a poner la lengua y le vas a dar dos vueltas en la oreja al DJ. La oreja, la oreja, no. ¿Qué? En la cabeza, mejor. Qué asco, nadie quiere ver eso. Sí, todo prefiero mundo besar quiere ver eso. Que lo haga. What? Pero DJ, ven para acá, por favor. Y también va a haber un radioescucha que le va a dar un beso a Gia, ¿ok? Llamen al 1-888-888-3021. Ahí viene el terreno 2, ahí viene, se está limpiando la oreja. Oh, God. Le va a dar... ¿Cómo sufro? Espérate, acércate al micrófono, por favor. Mira, acércate. No, marches, espérate. A ver, espérate. ¡Sí, me tropecé! Perdón. Vamos, perdón. Oreja. Perdón. Ok, le tocó la botella, entonces acércate al micrófono. Acércate al micrófono porque quiero que escuchen. Ok. Oh my. ¿Cómo vas a escuchar eso? Estamos grabando todo esto, paisanos, para que lo vean en el canal de YouTube del show de Piolín.net. Ok. ¿Listo? Ok, hurry. Gia, tienes 30 segundos, meterle la lengua y le vas a dar vuelta la oreja. ¿Dos veces? ¿Y esas orejas de Dumbo que se carga? Va a durar. La neta, yo creo que el DJ cuando nació lo colgaron así con... ¿Han visto con lo que cuelgan regularmente en el tendedero de la ropa? Ay, no, lo colgaron de las orejas. Estaban las orejas tan grandes del DJ que seguramente cuando lo parió su mamá, salió primero la oreja y el doctor pensó que era una mantarraya. Listo, dale. He's getting excited. Ok, pero nárrame qué estás haciendo, mi querida Gia. Párate. Nárrame qué estás haciendo, qué vas a hacer ahorita. Okay, yes. Estoy acercándome a la oreja del DJ. Oh. Estás sintiendo cómo respiro. Mejor siéntate aquí, mentira. Estoy acercándome más y se está poniendo más nervioso, DJ. ¿Yo nervioso? ¡Ajá! ¡Tú! ¡Apúrate, Gia! ¡I can't do this! Ok. Ok. 1 minute, hurry up. Ok, ok. Uh-huh. Oh, gosh. ¡Guácala de bolo! José va a venir al show de Piolín, señores. José, tú vas a venir aquí para besar a Gia, José. Pues sí, con todo gusto. A Gia, todo lo que ella quiera. Pero aquí le doy vuelta, pero para que salga por donde entró. No te vayas entonces, porque tú vas a venir aquí al estudio a besar a Gia también. ¡Wow! Sí. Oh my God, ¿en qué me metí? Ya empezamos en un baño crazy. Oye, qué rico, ¿eh, Gia?
Hoy mismo ¿sí ponemos el canal de YouTube del show de Piolín, este video para que lo vean ustedes en el showdepiolin.net. ¿Y cómo no se pudo levantar el DJ por un momento? Es que no trae la píldora. El show de Piolín, el show número uno del país.